Hola, buenas noches, bienvenidos. ¿Qué tal, Ceci? Ya lista. Bien, ¿y usted qué tal? Bien, también un poco acalorado. Pero ahí estamos. Bueno, qué bien. Descargaron el archivo. Recuerde que es una carpeta comprimida, entonces lleva varios archivos. Bien, vamos a esperar a los compañeros, ¿ok? Pregunto, ¿pudo descomprimir la carpeta? John Olic. Ya la descargó. Sí, pero no me sale para descomprimir, fíjense. Espéreme Mi que no la compu escucho. es. Bueno, la descargó. Sí, la descargué, pero lo que pasa es que mi máquina tengo que descargarle el WinRAR No, no. y por ejemplo. No. Usted, por ejemplo, dele clic derecho. Dele clic derecho a la carpeta. ¿Qué opciones le salen? Ahorita, ahorita. ¿Cuáles opciones son? Voy ahorita. Okay. El de ventas trimestrales, el documento de la clase de ahora. No, el documento es una carpeta comprimida que se llama sesión 15, lleva varios archivos adentro. Ok, la buscaré entonces, gracias. Me sale abrir con, comprimir con archivo zip, copiar como ruta de acceso, propiedades. Solo eso. Sí. Pero si le dice que lo puede pasar así, lo puede descomprimir. No sé si me quiere compartir pantalla para que podamos ver las opciones.
Cámara frontal no la encuentro. En la parte de abajo, un botoncito verde, compartir pantalla. Lo que pasa es que estoy desde el móvil y tengo la compu. Entonces, con la cámara apunte a la pantalla. Correcto, pero no encuentro para cambiar. Aquí está. Vale, pero me lo voy a fijar para ver mejor. Vale, pero presione Escape. Vale, ahora un clic derecho. Pero tiene dos. Es que, vaya, esta es la que yo descargué. Dele donde dice. Ajá, Le esa. Dele clic. dije comprimir zip y me Ajá. creó esta. Ah, no, no, vale. Dele clic derecho, ahí dice mostrar más opciones abajo. Ahí dice extraer todo. Todo. Dele clic ahí. Dele extraer. Bueno, Y ahí el me dijo detalle es que que como había comprimido el otro, por eso ese es el que le aparece. Va, a ese dele clic derecho. okay. Mostrar más opciones. Y quiero ver. Espérame. No, enviar no. Dele doble clic. Quiero ver qué opciones le da. Va, ok, Selva. Les voy a compartir uno por uno los archivos, pero la idea era Son optimizar varios. eso, vea. Así que. La licencia, sí, porque fíjese que a mí también me aparece comprar ahora, bien feo, como por favor compre su licencia WinRAR, dice. Sí, pero no necesitamos comprar porque yo no la he comprado. Yo ocupo la básica, la free. Esa es la que yo ocupo. Pero ahorita se lo pongo. Pero en algunos Windows ya viene la opción de descomprimir. Ahí están ya en Zoom. Ahí se los compartí. Y en el grupo, ¿será que no lo puede compartir, maestra? ¿Y no lo puedes descargar acá en Zoom? No. Es que, ajá, Espérame, es es que que tengo tengo en el cerrado teléfono. el WhatsApp. Ah. Gracias. Ahí están ya. Descárguenlos todos, ¿verdad? Qué calor. Me indican cuando ya los tengan todos descargados para poder iniciar. Jelly. Ok. Ya. Ok, empecemos entonces. Ceci, acabo de mandar individual los archivos para que los descargue todos.
Porque el problema que tienen con la carpeta comprimida es que no tienen el programa. Entonces tienen que descargar uno por uno. Sí, por eso ya se los mandé. De ahí también en WhatsApp se los puse ya y vaya descargando uno a uno, pero o sea, descárguelos todos ahorita para que cuando ya los vayamos a ocupar los tenga listos. Voy a empezar mientras terminan de descargarlos. Sesión 12. Ya estamos prácticamente a una semana de finalizar, ¿verdad? No olvide terminarse de poner al día en la plataforma y siempre consultar si tenemos alguna duda. El tema de hoy es consolidación de datos, consolidar datos de varias hojas de cálculo. ¿Cuál es el objetivo entonces? Que al finalizar la sesión seamos capaces de aplicar la consolidación de datos a hojas de cálculo para la creación de informes y o reportes utilizando la herramienta mediante el procedimiento correspondiente. La consolidación de datos se utiliza para resumir e informar de los resultados de hojas de cálculo independientes. Puede consolidar datos de cada hoja en una nueva, en una maestra, y las hojas pueden estar en el mismo libro de donde queremos hacer la consolidación o en libros diferentes. Al consolidar datos, ensamblamos para que pueda actualizar y agregar fácilmente otros valores cuando sea requerido. ¿Cuáles son entonces los pasos para la consolidación de datos? Primero, debemos asegurarnos que cada rango de datos está en formato de lista y cada columna debe tener un encabezado en la primera fila y contener datos similares, no los mismos, ¿verdad? O sea, no es necesario que sean igualitos, igualitos. Sí deben ser similares porque son como los que se van a unir para darnos un resultado. Primero, damos clic en el botón consolidar que se encuentra en la ficha de datos. Bueno, primero debemos tener el archivo abierto con el que vamos a trabajar. Luego, damos clic en consolidar que está en la ficha de datos y luego herramientas de datos. Se mostrará el cuadro de diálogo consolidar, en donde nosotros vamos a especificar cada uno de los rangos de las diferentes hojas. Una vez especificada la referencia, se debe pulsar el botón agregar. No necesariamente es la misma cantidad de registros, pero sí deben ser las mismas cantidades de columnas. ¿Ok? Eso debe coincidir, aunque si no coincide, se las pone todas una a la par de la otra. Finalmente, debemos marcar los cuadros de selección de rótulos de fila superior y columna izquierda de manera que los datos sean presentados adecuadamente. Okay, entonces, esto es así. Mire, este es el cuadro consolidar con el que vamos a estar trabajando. Y lo primero que vamos a especificar es la función que vamos a utilizar. Estas funciones vienen siendo las mismas que ocupamos en los subtotales. Sumar, sacar promedio, valor máximo, valor mínimo. Contar,
Para eso nos va a ayudar. Luego, las referencias son todas las celdas que están en las hojas de cálculo que queremos trabajar. Y estas son las partes que dicen de los rótulos que se deben activar, aunque vamos a ver también que no siempre será necesaria la activación, porque puede de que trabajemos un poco diferente nuestra tabla. Y la última opción que aparece ahí, que dice crear vínculos con los datos de origen, esa es otra opción que también la vamos a considerar en esta práctica. ¿Ok? Entonces vamos a desarrollar nuestra práctica de hoy. Vamos a ocupar práctica sesión 15. Esa es la primera. Ok. Si vemos acá, yo tengo la hoja enero, febrero, marzo. ¿Sí? Y luego tengo acá la opción consolidar. Tengo dos formas de hacer una consolidación. En este cuadro es porque yo voy a traer por separado los meses, pero en esta lo vamos a hacer en un solo resultado. Entonces vamos a ubicarnos ahorita en la G2. G2. Ahora, dijimos ficha datos. Ya está. Luego, herramientas de datos, busque la opción consolidar. Ahora damos clic y tenemos este cuadro. Ya llegamos todos a ese cuadrito. Sí. Muy bien. ¿Los demás? ¿Estamos ya listos? Sí. Perfecto. Entonces continuemos. Sí. Ok. Acá, mire, estas son las funciones que nosotros podemos utilizar: suma, recuento, promedio, max, min, producto, contar números y las demás. Vamos a dejarlo ahorita en suma. La referencia, mire, aquí es donde usted viene a enero. Y marca de la A1 a la B11. Cuando ya lo haya marcado, le da clic en agregar y entonces va a aparecer en este listado. Si no está ahí donde dice todas las referencias, es porque no se hizo de forma correcta la referencia. Revise que sea igual como está en pantalla. Dice el nombre de la hoja seguido de las celdas. ¿Sí? Ya tenemos esa parte. Sí. Bien, para agregar la siguiente, mire, se vuelve a ubicar acá, borra esta, se va para febrero y marca nuevamente de la A1 a la B11. Ya está. Damos clic en agregar. Ahora mire, ya tenemos esas dos referencias. ¿Lo tenemos?
Muy bien, agregamos la última referencia. Vamos hacia marzo y marcamos siempre de la A1 a la B11 y clic en agregar. Ahora que ya tenemos la función, tenemos las referencias, usar rótulos en fila superior y columna izquierda. ¿Lo tiene? Sí. Sí. Muy bien, demos aceptar. Y entonces vea, acá tengo una sola sumatoria para las ventas de Argentina en cada uno. Vea que en febrero no tenemos, pero eso no impide que Excel me sume 31.851 con 29.964 para darme un total de 61.815. ¿Sí le dio esos resultados? Sí, es el mismo. Bien. Ahora, yo puedo ubicarme acá en la I3 y obtener el promedio. Mire, vamos a consolidar en la función. Ponemos promedio, pero ahora le va a quitar fila superior y columna izquierda. Así como está ahí en pantalla. ¿Lo tenemos? Sí. Bien, entonces cuando debemos aceptar, bueno, en este caso no se va a poder hacer así. No se hizo porque como no en todas las tablas tenemos la misma condición, entonces no me va a funcionar. Sí podría sacar el promedio, pero decirle que mantenga la columna izquierda. Mire. Ahí sí. Me da los promedios. Y lo que puedo hacer es eliminar esta columna y listo. Y acá vamos a copiar este formato. Se lo pegamos acá y le ponemos promedio de ventas. Ok. ¿Lo tenemos? Sí. Bien, en este caso lo que estamos viendo es que la consolidación me hace un solo resultado a partir de todas las referencias. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, vamos a enero, porfa. Y acá donde dice ventas, le ponemos enero. En la B1, cámbiele el texto, escríbale enero. ¿Ya está? Sí. Bien, vamos a la siguiente hoja. Y a esta en la B1 le escribimos febrero. Y vamos a marzo y en la B1 escribimos marzo. ¿Ok?
Hay que hacer esos cambios, si no, no nos va a funcionar. O sea, sí funciona, pero no nos da el resultado esperado. ¿Ok? Ahora movámonos a consolidar. Ubíquese ahí en la celda B2 y vamos, ficha datos, consolidar. Vamos a ponerle suma, aunque ahorita realmente la función no nos va a afectar en nada, pero pongámosle suma. Y márquele los rótulos de la fila superior y la columna. ¿Lo tenemos? Sí. Sí. Muy bien. Entonces ahora cuando le dé aceptar, vea su tabla. ¿Es diferente a la primera? ¿Se puede distinguir la diferencia? Sí. Bien. Entonces observe ahí que si los nombres de columnas son diferentes, lo único que hace Excel es ponérselo en una sola tabla. Por ejemplo, usted puede tener hasta diciembre y se trae los datos de todo el año. O puede hacer un resumen de los datos. ¿Sí? Tengo una duda. Dígame. Entonces, bueno, esta con tabla que recién acabamos de hacer, pues salió porque a cada uno de los espacios donde decía ventas le fuimos poniendo el mes. Entonces, pero si no hubiéramos hecho esos cambios, entonces en los encabezados hubiese dicho ventas para todos o No, no hubiera funcionado. la diferencia es que si en todos los encabezados dice lo mismo, le da esta tabla. Pero en este caso que les cambiamos los nombres de los encabezados, nos dio esta. Si el encabezado no coincide, lo que hace Excel es unirle todas esas columnas en una sola tabla. Pero si el encabezado es el mismo, hace esto. Ok, que Ahí. es como la Como un resumen. consolidación de los 3 meses y en el otro es mensual. Aquí lo que hace es ponerle las columnas en una misma tabla, ¿sí? Le trae toda la información de las diferentes hojas, pero aquí no tengo sumas, promedios ni nada. Lo único que hicimos fue unir todos los datos. En este caso, sí trabajamos la suma, sí trabajamos el promedio, porque el encabezado decía exactamente lo mismo. Entonces, la idea es que las tablas tengan las mismas dimensiones para poder obtener este resultado. Pero si el nombre no coincide, sucede esto. Se los muestra en una sola tabla, pero columnas separadas. Okay, gracias. Listo. ¿Alguien más tiene otra duda? ¿No? ¿No hay dudas? No. Ok, entonces guardemos los cambios en este y abramos la práctica 2. Sesión 15. Habilitar edición. Bueno, esta es la sesión 12, pero el número es diferente.
Ya la tenemos. Bien, en este caso, mire, yo tengo acá el trimestre 1, 2 y 3. Y tengo acá mi tabla que quiero consolidar. En el ejercicio anterior teníamos las hojas separadas y acá yo lo tengo en una misma hoja. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo ya tengo el formato de la tabla, mire. Tengo acá los productos, digamos, los literales, y luego tengo para los gastos 1 quiero total y promedio, y para los gastos 2 quiero un total, un promedio y un valor máximo. Entonces nos vamos a ubicar ahí en la celda B16. B16. Ahora, vamos a la ficha datos, consolidar y acá le ponemos suma. La referencia, como yo ya tengo mi formato, puedo venir y solamente marcar estas, mire, sin necesidad de seleccionar los rótulos de las filas y de las columnas. ¿Ok? Entonces, se van a seleccionar. Voy a hacer un zoom para que vea las referencias con las que vamos a trabajar, mire. De la B5 a la B10, de la F5 a la F10 y de la J5 a la J10. Ya está. Ok, perfecto. Los demás ya estamos. Entonces, voy a quitar esto. Ahora, cuando le demos a aceptar, mire, ya nos da la sumatoria. ¿Qué hizo Excel? Sumó 45 más 41 más 85, haciendo un total de 171. ¿Le dieron esos resultados? Ok. Ahora, quiero el promedio, siempre de los gastos 1. Entonces nos ubicamos en la C16. Consolidar y ahora le cambiamos la función promedio. Ok. Y como las referencias son las mismas, solamente le damos aceptar. Y ahí está el promedio. Nos dio los resultados. Muy bien. Ahora vamos a los gastos 2 en consolidar. No puedo, si ya son otras celdas con las que yo quiero trabajar, debo eliminar estas. ¿Sí? Entonces, selecciona, le dice eliminar. Clic, eliminar, clic, eliminar.
Okay. Ahora, vamos a las nuevas referencias. Bueno, primero es sumatoria. Okay. Las referencias ahora son de la C5 a la C10, de la G5 a la G10 y de la K5 a la K10. Esas son las referencias, vea. Cuando ya lo tenga, me indica. Listo. Muy bien. Los demás. Listo. Perfecto. Voy a asumir que aparte de ella, todos los demás ya estamos listos también. Sí, listo. Ok. Entonces, nuevamente no necesito ni la fila ni la columna. Entonces, damos a agregar. Perdón, damos a aceptar. Y listo. Ahí está nuestra suma. Entonces, en este caso, como son las mismas celdas, entonces yo marco, ahora le cambio la función promedio, aceptar, y en la última, en la F16, la función max. Recuerde que max es el valor máximo de un rango de valores. Ya está. Sí, licenciado. Muy bien, los demás. Sí, Muy bien. Gracias, Anita. Entonces vemos que la consolidación nos ayuda a resumir valores, a resumir datos. Ahora tenemos acá, pasemos a la siguiente hoja, dice datos externos. Vamos a crear una tabla. Aquí no hay nada, pero lo vamos a crear. Ubíquese en la B2. ¿Y qué vamos a hacer? Abrir los archivos que están pendientes en nuestra carpeta, el que se llama Centro, Mas Ferrer y Santa Tecla. Abra esos archivos, por favor. Ese que hizo donde no es nada, nosotros podemos abrir cualquier Excel, vea. No, no, es la misma práctica 2. Dice datos externos y ahí está vacío. Ah, sí, perdón, perdón, gracias. Lo que deben hacer es abrir los archivos Centro Mas Ferrer Santa Tecla. Ya los tengo abiertos. Muy bien, los demás. Listo. Ya están abiertos. Muy bien. Ahora vamos a consolidar. Vamos a empezar con suma. La referencia tiene que moverse, por ejemplo, para Santa Tecla. Examinar. Espérame. Santa. No sé por qué ahora no me deja. No sé si a ustedes sí les permite moverse a la otra hoja. Sí, a mí sí me dejó. A mí también. Ay, que a mí no me quiere. Vaya, esta sí me dejó, miren, la más férrea. Y creo saber por qué.
Voy a hacer este primero porque ya estoy aquí, pero no, me voy a salir. Espérame. El detalle es que a esta no le he dado habilitar edición ni a esta. Así que si usted tampoco lo ha hecho, hágalo. Habilitar edición para que podamos trabajar con esos archivos. ¿Ok? Bien. Ya le dimos, ya estamos. Regresamos. Sí, estamos en Santa. Ok, Santa Tecla. Acá está. Entonces yo voy a marcar de la B3 a la C12. Podría seleccionar hasta el total. Ya. Si quiere, marquémoslo así. Hasta el total. De la B3 a la C13. Y le damos a agregar. Ya lo tiene. Sí. Bien. Borro lo que dice acá en referencias y puedo ir a hacer mi nueva selección. ¿Ok? Ahora centro y le damos a agregar. Y ya le aparece aquí. ¿Sí? Luego borramos de nuevo esta parte y nos vamos a Masferrer. Volvemos a seleccionar todo y agregar. Observe que como los archivos son, las hojas de cálculo están en diferentes archivos, le da la ubicación del archivo. Muy probable aquí no diga la misma dirección, pero debe tener una. Le vamos a poner acá columna izquierda. Ya lo tenemos. Sí. Ok, demos aceptar. Vamos a acá. Y aquí hicimos un enlace. Sí, ya después usted puede venir y ponerle un formatito rapidito. Y listo. Ok. Observe un detalle, nos trajo cada uno. ¿Por qué? Porque en mis encabezados tiene el nombre de cada sucursal. Entonces, para que lo muestre en uno solo, vamos a cada una y le ponemos cantidad. A las tres, ¿verdad? A Santa Tecla. Centro. Y Masferrer. Ok. Ahí en la C3. Todas las C3 le va a cambiar lo que dice y le va a escribir cantidad. Hicimos los cambios. Sí. Muy bien. Entonces regresamos a la práctica 2 y acá en la B20. Veamos si nos permite hacer una nueva consolidación. Siempre queremos la fila superior, siempre la columna izquierda,
Los valores son los mismos, ¿ok? Porque el cambio se hizo en la celda y no en las referencias. Entonces, cuando usted le dé aceptar, mire, ya le entrega una sumatoria total. ¿Listo? Listo. Muy bien. Entonces, vea, lo voy a mover aquí a la par para que veamos la diferencia. Cuando los encabezados de columna no son iguales, le regala la unión de los campos. Cuando los encabezados de la columna son iguales, ahí sí le hace un consolidado. Puede venir acá y agregar un consolidado, pero aquí, si le quitamos esto, recuerde que le va a agregar un espacio, le vamos a dejar solo la columna, le ponemos promedio y aceptar. Entonces acá no se preocupe, recuerde que podemos eliminar esta de producto y dejar solo esta, que es la del promedio. Le cambiamos. Le ponemos cantidad promedio. ¿Okay? Lo tenemos ahí. Vamos a agregar una nueva hoja y a esta le vamos a poner consolidar con vínculos. Consolidar con vínculos. Una nueva hoja en el mismo archivo práctica 2 y le pone consolidar con vínculos. Cuando ya tenga la hojita agregada, me indica. Listo. Muy bien. Los demás. Ya. Perfecto. Entonces vamos otra vez a datos, consolidar. En cada hoja se hace una nueva consolidación, unas nuevas referencias. Entonces, este lo vamos a hacer siempre basado en sumas. Y empecemos. Masferrer sin el total. ¿Ok? De la B3 a la C12. Agregar. Luego, centro. Recuerde, sin el total. Y por último, Santa Tecla. Agregar. Ahora le vamos a poner fila superior, columna izquierda, crear vínculos con los datos de origen. Ya lo tenemos.
Listo. Me cerró Excel, lo estoy abriendo de nuevo. Okay. Bien, los demás. Todavía Sí, no. sí. Ok, entonces cuando ya tenga todo eso listo, dele aceptar. Regrese acá. Voy a hacerle. Tengo el teclado. Este estaba medio chiquito. Tengo mi teclado ergonómico, mi pantalla y todo lo demás. Si vemos, me da la misma sumatoria, pero ¿cuál es la diferencia cuando ocupamos vínculos? Por ejemplo, en el teclado ergonómico, si yo le doy clic acá en el signo más, mire, me dice de dónde traigo la información y qué valor tiene. Sí, se pudo. Bien, entonces, por ejemplo, si yo voy a centro, centro, y acá en el teclado ergonómico yo le pongo 90, regreso a la práctica, mire, se actualiza. Puedo volverlo a ocultar. ¿Le funcionó el enlace? Bien, los demás tenemos. Sí. Esta puede estar oculta. ¿Ok? Entonces, no va a ver a qué hoja pertenece, pero en la mayoría de casos, así como hicimos la selección, así es como aparecen acá. Ok, puede ocultar la columna C, que es donde está oculto. Ok, recuerde estos esquemas, los conocimos allá en los subtotales. Ok, entonces repito, este lo podemos ocultar y le ponemos el formatito. Ok, y como le pusimos formato de tabla, le podemos decir que nos muestre la fila de los totales. Y en este caso es sumatoria. Y recuerde que usted le puede cambiar promedio, máximo, mínimo y así. Suma. Hágale el cambio. Tenemos dudas ahorita. El total, ¿cómo lo sacó? Por Aquí con el diseño de tabla, fila de totales.
Sí le dio formato como tabla, si no esas opciones no aparecen. ¿Okay? Si no le dio el formato como tabla, pues entonces ocupe la función suma para obtener ese resultado. ¿Ok? Tenemos un resultado. No sé por qué me da 840. Vaya a la hojas, a la al archivo centro. Ah, sí, ahí tiene que ser porque usted le puso 90, si no me equivoco, vean. Y no se lo cambió. No se lo cambié ahorita, esperen. Okay. Está. Gracias. Bueno. Los demás ya lo tenemos. Bueno, hay una forma de averiguar si ya lo tiene. Póngale su nombre y me entrega la captura. Por favor. En el grupo de WhatsApp. Puede ser una captura, puede ser una imagen de fotografía, como usted lo quiera. ¿Ok? Veamos cuántos la enviaron ya. Muy bien, Verónica, gracias. Los demás. ¿Lo hemos hecho o no lo hemos hecho hoy? Yo me atrasé toda desde que se me cerraron los de Excel, así que estoy un Pero poquito no me perdida. dijo. No hay problema, yo lo reviso después. Vaya, está bien. Tiene excusa, los demás. Ahorita voy. Vaya, Tito, gracias. Los demás. Ya casi. Okay. Muy bien, Tito. De acuerdo, Karina, gracias. Saúl, me imagino que sí le funcionó. Ah, sí, ahí está ya. Ya lo puse en WhatsApp.
Ok. Dos, tres, cuatro. ¿Y los demás? Recuerde que la idea de conectarnos también es practicar, hacerlo. Porque así se aprende más. Bien, ahora pregunto, ¿tenemos dudas de parte de la consolidación de datos? De acuerdo, Griselda. Bien, los demás, espero que al final me lo compartan. Recuerde que mañana no hay práctica hasta el día lunes y a partir del día lunes contamos las últimas 4 horas. Ya es la sección 4. Entonces, usted a la fecha debe tener hoy finalizada la sesión, la sección 3. ¿Ok? Y si puede avanzar con la 4, genial. Si no, no hay ningún problema, pero lo ideal es que vaya avanzando. ¿Ok? Gracias, Griselda. Ok, está bien. Toda la parte de las hojas con hojas externas es la que no realizó. Ok. Bien, vamos los demás terminando. Repito, ¿dudas? ¿No? Bien, los que no lo entregaron se conectan, ven el video y lo realizan, ¿ok? Tienen que hacerlo. Practíquelo, hágalo de nuevo, no hay ningún problema, ¿ok? Y si tiene dudas, pues me escribe y lo resolvemos. Gracias. Bueno, pues Gracias, pasen feliz licenciada. noche. Nos vemos el día lunes, ¿ok? Gracias igual. Bueno, cuídense. Chao. Finalizo para todos.